Proyecto de la donación de un terreno al barrio El Bosque en el municipio de Fortul pasó en su primer debate en la Asamblea. Diputados invitan a apoyar este proyecto en su segundo debate. El diputado del departamento de Arauca y del Partido Liberal Colombiano le dio todo el apoyo al proyecto presentado por la Administración Departamental de la donación de un terreno donde se encuentra el barrio El Bosque en el municipio de Fortul. Yo sí quiero, honorables diputados, darle total respaldo a este importante proyecto que bien merecido y con el auspicio del señor gobernador en su compromiso de organizar el territorio del departamento de Arauca, pues es un honor participar hoy y decirle a nuestra amiga Adamaris León, presidenta del barrio El Bosque, que desde ya cuenta con el apoyo y el auspicio de este diputado que conoce de primera mano el ejercicio, el esfuerzo que se ha hecho allí en el municipio de Fortul, y decirle a nuestro alcalde, al amigo Javier Cabrera, que ha estado muy pendiente, trabajando de la mano con el señor gobernador, para que llegara este proyecto acá. En su intervención, el diputado de Arauca, Carlos Hernández, dijo que existen inquietudes por algunos diputados en el tema jurídico. Si bien es cierto, entiendo las inquietudes que presenta el diputado Willington Rodríguez frente a la parte legal que tendremos que organizar y generar la condición para que podamos entregarle las herramientas al gobierno departamental y le transfiera al municipio y pueda ya esta comunidad, después de tantos años, realmente tener ese ejercicio tan fundamental que es el derecho a la propiedad. Es lo que está en el debate hoy acá, es entregarle las herramientas para que todos y cada una de las familias, las 45 familias que usted dice, Damaris, pues efectivamente tengan esa escritura y ese derecho sobre una propiedad que ya tiene un ejercicio que conozco, donde se han hecho inversiones del orden departamental, inversiones del orden municipal y sobre todo el ejercicio mancomunado de la comunidad que allí reside. Carlos Hernández invitó a los demás diputados a darle todo el apoyo a este importante proyecto donde se beneficiarán varias familias. Entonces, yo sí los invito, honorables diputados, para que le demos tránsito en este primer debate a este proyecto tan importante como es la donación de este terreno, de tal manera que el ejercicio que se está haciendo allí en Fortul, conozco de primera mano, el plan de ordenamiento territorial que se está organizando allí, pues va a ser fundamental que tengan esta herramienta para que le entreguen a estas familias el derecho a la propiedad, como es su escritura realmente. Entonces, que si bien es cierto, hay que revisarlo en el segundo debate, Willington. Claro que sí, diputado. Hay que revisarlo, diputado Camacho, para que lo entreguemos de la mejor manera, pero entendemos que hoy, en el primer debate, démosle tránsito para que permita seguir ese proceso y le permita a esta comunidad que la representa hoy aquí la presidenta Damaris, efectivamente llevarle una buena razón y decirle a la comunidad de esas 45 familias que hoy la Asamblea Departamental tiene toda la voluntad, como la ha tenido el señor gobernador, de entregarle este terreno al municipio de Fortul. El líder político señaló que tanto el gobernador como el alcalde de Fortul han estado muy atentos a este importante proyecto. Y que sea en esta administración de un alcalde que ha estado muy pendiente como Javier Cabrera para que efectivamente se haga realidad ese sueño. Entonces, honorables diputados, yo sí les pido y conozco de primera mano las dificultades por las que ha atravesado toda esta comunidad del barrio El Bosque de Fortul para que hoy, en este primer debate, le demos tránsito de tal manera que en el segundo debate, usted como ponente, diputado Camacho, efectivamente revisemos, corrijamos y pidamos todas las garantías como las expresaba el diputado Willington Rodríguez para que sea una realidad ese sueño que se ha luchado por tantos años, Damaris. Es justo que se haga de esta manera y por lo tanto, honorables diputados, le pido, al igual que doy el voto de confianza, que ustedes también respaldemos esta propuesta que ha hecho el gobierno departamental. Por su parte, la diputada del Partido Cambio Radical, Mercedes Rincón, aseguró que se debe reemplazar la palabra de legalización por otra. Simplemente lo que tendríamos que quitar era esa palabra de legalización, porque no sé hasta dónde va nuestra competencia de hacerlo, sino que tenemos que ver específicamente para qué fue concebido el predio, que el impuesto
que la certificación también esté vigente, estoy totalmente de acuerdo, y solicitarle a Marta que para la comisión donde se va a dar estudio esté el alcalde. Creo que es importante que el alcalde también defienda este proyecto porque está en su territorio. El secretario de planeación es sumamente importante por la destinación del suelo y una delegación de sus comunidades. En buena hora, considero que lo ha dicho la presidenta, este barrio es un barrio que tiene muchísimos problemas de desplazamiento y que se ha perdido de muchos proyectos nacionales por la falta de títulos de estos predios. El proyecto de la donación del terreno del barrio El Bosque en el municipio de Fortul pasó en su primer debate en la Asamblea Departamental.